Más de 100 asociaciones de apoyo a la familia se dan cita estos días en Roma para intercambiar ideas sobre el Sínodo de la Familia que se celebrará en octubre. La inauguró el arzobispo Vincenzo Paglia. La Iglesia debe encontrar el modo de tocar el corazón de todos, porque hay muchos y muy diferentes problemas. Para los participantes, conocer los problemas y retos de las familias en otros países enriquece la labor de cada asociación de ayuda. Este matrimonio de Paraguay, por ejemplo, hablará de su proyecto. El proyecto Esperanza es justamente una esperanza para todas las familias y en especial a las familias de los divorciados en Nueva Unión, para que ellos se sientan cobijados, aceptados en la iglesia, porque normalmente se sienten rechazados. Y encuentran un espacio dentro de nuestro movimiento. Hoy día eso ya está a nivel nacional, tenemos el apoyo de la Conferencia Episcopal y estamos realizando en diversas, casi todas las diócesis. El congreso de 3 días tratará muchas y muy difíciles cuestiones como el de las familias monoparentales o el de los hijos homosexuales.